¿A que no adivináis quién se levanta hoy? Coño, a currar a las 6:30, que si no, no puedo escaparme a entrenar un poco de bici al mediodía a la hora de comer. ¡Venga pa'l curro! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Lo malo que tiene el puto entreno este que decimos siempre al mediodía es que llega la hora de comer y dice: ¡Oh! He comido una ensaladita. Bueno, hoy en Jaume estaba un poco flojeras. Un poco, no, Después de llevar. fundido perdido. Mira, te voy a decir, te tenía ganas. Después de 2 semanas llevándome con el puto gancho, que te den por culo. El problema es que ha venido con el primo y el que más ha sacado y el gancho y las tripas y los pulmones y todo es el primo. O sea, que no ganamos para disgusto. Tú, vamos a hacer aquí una foto en Full HD. Para un día que se ve Barcelona sin contaminación. No sé, creo que ha sido Ada Colau. Venga, va. Va. Así, así, ¿no? Bueno, es vídeo, pero ya, para. Ya sirve. Antes de ir para casa, toca subir aquí, luego a seguir corriendo como una perra, comer algo y a darle caña al día. Estos días hay que empezar a vigilar ya con los putos entrenos a mediodía, que hace bastante frío. Y espera, espera. Se piensan que me tienen engañado y que me creo que están trabajando. Esther, ¿tú te pensarás que me creo que estás currando? No. Ah, no. Pero Borja sí que está currando. ¡Ay, qué día! Curro por la mañana, entreno a mediodía, curro por la tarde, un poco de gordoncín, luego pasar por casa y acabar el día, eso sí, con una pedazo de entrevista de un puto loco que ha decidido hacerse 100 Ironmans en un año. Yo me pongo al lado de este señor y ya sudo la gota gorda y me canso. Es el fucking puto Ricky Abad. ¿Cómo? Lo primero de todo, dejo aquí abajo sus redes sociales. Haced el favor de empezarle a seguir, porque si no, me voy a cabrear como una mona y él también. Y cuando se pone a repartir hostias, ya os digo yo que se queda solo en la sala. Este señor lleva hasta día de hoy, que estamos a mes de noviembre, bueno, mitades ya de noviembre, 77 Ironmans. ¿Y quieres llegar a los? A los 100. Ah, pues ni que sea un número redondo, ¿no? Eso es. En lugar de decir voy a hacer 1, 3, 5, 100 Ironmans en un año. Han sido meses difíciles en los que pensé en dejarlo, ¿no? Porque veía que se me escapaban las cifras, ¿no? Tuvo un comienzo muy malo. En invierno tuve una enfermedad de mi pequeña, ¿no? Que también me llevó muchos días al hospital y tal. Entonces, claro, yo veía que se me escapaba, ¿no? Y pues bueno, ahora llegó el momento que la semana pasada conseguí encadenar 5 consecutivos, cale una media de, pues voy a hacer, imagínate, 50 días, 25 Ironman, pues la verdad que, y encima noviembre, diciembre, pues imagínate, va a ser duro, pero bueno, yo pienso que vamos allá. ¿Algún momento cuando pensaste ahí, hostia, lo voy a dejar tal, no sé qué, estuviste muy cerca de decir, venga, va, ahí se queda? Pues bueno, sí, estuve cerca, sí, porque, o sea, yo veía que se me escapaban las cifras, que no me cuadraba, claro, porque al final tienes que compaginar esto con tu trabajo, ¿no? O sea, yo trabajo 40 horas en una fundición, o sea, que no vivo de esto ni mucho menos, ¿no? Entonces, claro, entonces yo veía que por fecha se me iba, ¿no? Entonces me daba muchísima rabia, ¿no? Todo lo que había sacrificado este año, ¿no? Y todo el trabajo, tantas horas en carretera, ¿no? Pues al final me daba rabia no cumplir el objetivo, ¿no? Entonces ahora lo veo, ¿no? Que primero para ya poder hay que verlo, hay que creértelo, ¿no? Y creo en ello, creo en mis posibilidades y me encuentro fenomenal y vamos a ir por ahí. Hostia, qué burrada. Qué burrada porque, claro, si por ejemplo tú fueras un deportista de élite, profesional, que vive de esto, etc., yo ya diría, es descomunal, es una burrada esta. Y tú dices, lo tengo que combinar con el trabajo. No, mentira, con el trabajo, con la familia, con tu día a día, con todo. O sea, estás viviendo como aquel quien dice, 2-3 vidas en una, además, al hacer esto. Es jodido, ¿no?
Sí, es muy jodido, o sea, es muy jodido. O sea, la gente no te puedes llegar a hacer a la idea, ¿no?, de lo jodido que es esto, ¿no? Porque date cuenta, es como dices, no solo el trabajo, es la familia, es una niña más con una discapacidad que tiene su dedicación. Pues son muchas horas fuera de casa. La verdad es muy sacrificado. Es jornadas de encadenar, por ejemplo, como esta semana, de ir al trabajo prácticamente sin dormir. O sea, salir a las 2 del mediodía sin hacer la digestión, tirarte a la piscina, luchar por un Ironman por la noche con un farol en la soledad de la carretera, ¿no? Hacer una maratón terminando a las 3 y media de la mañana, tumbarte en el sofá una hora y irte al trabajo otro viaje. O sea, la verdad que eso no se puede hacer nadie a la idea, la dureza de un Ironman de este calibre, ¿no? De verdad que me lo va contando y pensando, me cago en la puta. Yo la cosa más parecida que se me ocurre es 20 veces menor a lo que haces tú. Yo hice 5 y para mí fue... O sea, es un logro que recordaré toda la vida. Y tú estás ahí peleando por los 100. Conocí también a José Manuel, que sí, se hizo 90 en un año. Y para mí ya también era estratosférico, porque era alguien como tú, que también con su trabajo, con su familia, etc. ¿Por qué lo haces? Bueno, pues al final lo mío viene siendo una historia de superación personal, ¿no? O sea, yo llevo ya muchos años en esto, o sea, empecé corriendo a pie, ¿no? Bueno, antes andaba en bicicleta, he hecho muchos retos corriendo a pie. Y casualidad de la vida, cuando terminé el reto de los maratones, decidí probar. Todo el mundo me decía que probase, hacer triatlón, hacer Ironman, que se me iba a dar bien, ¿qué tal? Probé de casualidad. Y sí que se le ha dado bien, ¿sí? Probé de casualidad y la verdad que es un mundo que me ha enganchado, ¿no? O sea, porque me da muchísimas posibilidades de combinar tres deportes de cara a soñar, a idear proyectos originales, ¿no? A mí me gusta siempre, por lo que va con Merche, ser yo mismo, ¿no? Ser el creador de esos eventos, ¿no? Tío, admiración máxima. Nos hemos cruzado además, por ejemplo, ahora en el Ironman, en el Pure Triathlon de Marinador, y tío, ibas ahí sonriendo, tal, no sé qué, este cabrón tiene una planta, o sea, mide 4 metros, o sea, claro, no tienen mérito tus Ironman porque en cada paso de los tuyos yo tengo que dar 70, pero no, joder, admiración máxima, muchas felicidades y ahí a seguir. Sí, así es, que hay que disfrutar. A mí siempre me dice la gente, vas con la sonrisa en la boca, ¿no? O sea, hay que disfrutar de lo que se hace, ¿no? Y por qué se hace, ¿no? O sea, es tan importante, y lo más importante de todo es ser feliz, ¿no? Y sobre todo disfrutar con lo que estás haciendo, ¿no? O sea, esto no tiene valor, no tiene precio, es algo que se lleva muy dentro, ¿no? Y que disfrutas con ello, ¿no? Y eso, pues, conlleva a ir siempre sonriente, ¿no? Aunque estés pasándolo mal, intentar darle la vuelta, ¿no? Y intentar sonreír, ¿no? Eso sí, a reírse como unos cabrones y a disfrutarlo. Un placer, tío. Vamos. Igualmente, venga. El puto Ricky Abad.